con un compromiso intachable con la verdad siempre. Chismenolai asume toda la responsabilidad de poner hoy en exclusiva, como único medio que lo hará, el video completo, sin censura y sin manipular, del señor Héctor Parra con su hija Alexa Parra. Hoy, un video íntimo del actor Héctor Parra con sus dos hijas. Hoy, video completo, sin edición, sin manipulación. Usted juzgará la verdad. Hija, documentos, el hermano de Ana Bárbara, Francisco Ugalde. Hoy, documentos que lo comprueban en exclusiva. Y el hijo del Pirru, José Emilio, nos viene a pedir dinero para darnos entrevista. Entérate aquí en exclusiva de todos los detalles. Se armó la bronca. Lupillo Rivera, ardido, asegura que le conoce a la bronca. Los chinos del Lovedur. Sus compañeros de la radio la defienden aquí en exclusiva. ¿Quién tiene la razón? Agárrense, que la chica arrugada, perdón, la chica dorada, Paulina Rubio, quería verle la cara a los reporteros en Monterrey, pero no pudo escapar por más que corrió. Corrió y corrió y se tapó la cara. Arranca el dúo Dinamita, estás en la brújula del espectáculo. Chisme, no like. Completos, sin edición, videos completos de Héctor Parra jugueteando con sus dos hijas. Sin manipulación, sin edición y con toda la responsabilidad, porque hubo mucho manoseo cortando los videos. Nosotros te vamos a robar de tu tiempo hoy, te vamos a robar, pero vas a tener que verlo completo, sin edición, sin manipulación. Caiga quien tenga que caer. Vos vas a ser el gran jurado del caso Héctor Parra. Tú vas a juzgar con tus propios ojos, porque Lisa y yo somos el único medio que te va a poner todo el video íntimo completo de Parra con sus hijas jugando. Y vos vas a sacar una conclusión. Ningún medio lo ha hecho, lo han cortado en pedazos, Elisa, y han destrozado la información. Aquí va la verdad, caiga quien tenga que caer. Bueno, comadres, pues vayan compartiendo, comadres, porque también te vamos a presentar, como ya lo escucharon en los headliners, documentos exclusivos. Qué estaría fuerte. El hermano de Ana Bárbara, Francisco Ugalde, falsificando documentos oficiales mexicanos. Y el ratero del hijo del Pirru, señoras y señores, no se lo pueden perder, porque lo vamos a exponer como nunca lo hicimos a José Emilio. Así que atención, que el programa está fuerte. Y la bronca. ¡Comadre! La bronca, qué bronca se armó. Lupillo dijo que le vio los chinos y la gente el de la radio. Pelo. No. Elisa. Ah, no, porque del Obeder, ¿no? Bueno, las que tienen chino tienen todo el cuerpo. Entonces, no, ¿qué? Es que no, esa parte, o sea, se ve que se puede planchar. Chinos. Pareciera que no, pero he visto chinos también, no, ahí. Pero no son lacios. ¿Cómo no? Que si no, todo el tiempo son chinitos. No, hay pendejera que tiene el. Por eso, chino no quiere, es que tú estás entendiendo mal. Chino no quiere son decir con rizado. Rizado. Él, como es mexicano, nosotros como lo entendemos, es, el cabello chino es rizado. Okay. Y Lupillo dijo que le vio, el que le conoce el cabello rizado. En todo el con cuerpo. Con rulos. Del, pareciera que le del Obeder. No, y la gente de la radio está enojadísima con Lupillo. Y hoy llegan con cuchillo en boca a defender a su compañerita de pupitre. Bueno, pero felicidades. Ay, sí, hoy sí tengo que día. Reconocerte que eres la jefa de la casa. Ay, el Día Internacional de la Mujer. Dios mío, qué lindo que has creado a estas mujeres maravillosas. Déjenme decirles que el día. Ay, sí, es que estoy viendo la serie de Chanel que se llama New Look. Y todo el tiempo sale con su collar de perlas, por comadres. Y Carolina por Herrera. Que soy una copiona, aquí estoy. Oigan, comadres, pero déjenme decirles que yo he preparado para este día tan especial para nosotras las mujeres, y me encanta un pasaje de lo que le dijo Cervantes a las mujeres en Don Quijote de la Mancha. Así que me encantaría que cuando podamos, que tengamos un tiempito, que lo pongan ahí. ¿Lo vas a recitar? Recitar, porque me parece. ¿Vas a recitar Cervantes?
Pero qué mujer tan culta. No, nada más. Yo pensé que leías TV Notas nada más. Eso lo lees tú nada más. No, TV Novela. De repente, comadres, también escucho mis libros. Así que vamos a ver. Oye, Elisa, se pusieron tacones gigantes en Plaza Mayor en Madrid, en la Gran Vía, en muchos países, carteras de Louis Vuitton. Pero bueno, no solo el tacón y la cartera representa a las mujeres, no la mayoría. Bueno, pero vamos a sentarnos más adelante, vamos. Les digo la declamación porque la estoy repasando, todavía no me la sé muy bien. Cuando el teleprompter me lo pongan como habíamos quedado, Tetonios. Mira, yo voy a poner el tacón este que es de Marshall, pero lo voy a poner igual. Miren no, que está cortado, está cortado. Está cortadito. O sea, bueno, ahora lo arreglan. Bueno, vamos a en lo que arreglamos esto que vamos a declamarles, comadres, vamos a arrancarnos porque hay mucha requete harta información. Oye, Elisa, bueno, y además tenemos muchas bombas de Nicola, Paulina Rubio, todos los escándalos van a estar acá. Oiga, pero vamos primero a Leticia Calderón, porque fíjense que cumplió su hijo, Luciano, añitos. Así que esta es la información. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños, Luciano? En mi casa con mi mamá y con mi familia. Oh. Sí, te cumplió el regalo que querías, la visita que querías. Todavía no. Era table. No, todavía no. ¿Cómo quisiera ir? Ya pronto. Ya te dije que pronto te voy a llevar. Mira. Qué hermoso, a mí me da tanta ternura porque es un niño súper lindo con su mami y yo creo que también esto influye mucho de la manera tan bonita que lo está educando, ¿no? Bueno, Leticia es una gran madre y creo que es en el Día Internacional de la Mujer una mujer que le dio tanto amor a un niño especial, cuando hay tantas que los desprecian o cuando tiene un niño autista, esas son las madres especiales. Hoy Elisa, Jorge Muñiz, nuestro coqui, que lo queremos mucho. Coque, estamos muy preocupados por él porque el aspecto en su nariz está raro, pero ojo, porque surgen cosas muy delicadas. Aparente y alegadamente estaría sufriendo consecuencias del cubreboca. No, ¿cuál cubreboca? No. Ya ven que digo, nosotros queremos mucho a Coque, pero aquí es caiga quien caiga. Había fuertes rumores que tenía una adicción. En algún momento tuvo la nariz súper chueca. Bueno, eso no sí, te lo eso... hace. Un cubrebocas, ni en el principio que los cubrebocas, ¿te acuerdas todos los doctores cómo salían marcados? Y también se ha dicho lastimosamente que su papá también estaba con esas situaciones. Con grandes aspiraciones. Pero yo siento que él, que es tan amable, al haberle preguntado esto a esa reportera, yo siento que sí se molestó. Claro. Y la gente lo queremos muchísimo, pero pues bueno, pero eso mira, fue lo es un que tipo pasó que, y hay sí, que sacarlo. Si consumen sustancia y no molesta a los demás y no golpea a su mujer y es un tipo buena onda, también bueno, todos tenemos vicios, así que bueno, vamos a verlo. Últimamente pues ya ve que ha habido como algunas críticas por el aspecto de su nariz. Ay, eso me da flojera. Pero usted, ¿qué opina? Que está bien, que estoy muy guapo, cada día estoy más bonito. De hecho le preguntábamos al señor Carlos Cuevas y dice que usted es un hombre muy exacto. Acepto todo y todo lo que digan está bien. Lo que opina el público está bien, pero yo estoy bien, soy un hombre que ha trabajado siempre. Tengo muchos defectos, pero lo único que siempre he hecho es ser cumplido y he trabajado. Y de repente lo que alguien comente, claro, lejos de enojarme, me da risa porque quiere decir que están preocupados. Qué bueno que no me han visto en traje de baño. Porque, ¡ay! Me cayeron las chichis, ¿me imaginas? ¡Ay! Me cayeron las chichis, ¿me imaginas? Bueno. A él también se le cayeron las chichis, comadres. No, mira. La realidad es que sí hay muchísimos cambios en el transcurso pues, de su carrera, que es pública, lo hemos visto en su nariz. Eso es lo que se dice en las malas lenguas, que también es como algo súper a voces. ¿Por qué no le hablas a Coque para que le preguntes o lo vamos a seguir haciendo sentir mal? No, se va. Oye, a hacer. ¿Puedo saber por qué está mi zapato ahí? Es que no te diste cuenta. Fui a buscar el tacón porque se están poniendo en las grandes ciudades de Europa un tacón gigante. Y yo uso este de Marshall. No, de Target. ¿De dónde lo compraste? En Ross. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ross. No, ahí acá adelante. ¿Qué dice? Valentino Fake. Ahí. Bueno, acá voy a poner hoy el tacón por las mujeres. Bueno, es lo que dice él cuando terminó la conferencia, lo que les dijo a los chicos es no, porque el cubreboca me generó un virus y los médicos me tuvieron que raspar la nariz. Wow. Usted saque sus propias conclusiones. Ay, con que te queremos igual. Eso me recuerda a un programa que hubo en Televisa en vivo
que estaban diciendo cuando se hizo las primeras operaciones. ¿Se acuerdan que al principio todas andaban como señoras así de las lomas? Campuzano. Casi se les ponía con la nariz así para arriba respingada. Y Lucía Méndez estaba en el programa hoy. Uy, ¿te acuerdas que mal se operó Susana? Mori. No, pero no, déjame te cuento que esto fue icónico lo que sucedió. Entonces ella empezó a decir que sí, efectivamente, ya después de tanto que le estaban diciendo a la pobre de Lucía, dijo que sí, que tenía una cirugía y que el doctor, creo que era Papadopoulos, no me acuerdo cómo se llamaba ese doctor súper famoso que a todas las dejaba iguales. Sí, una disculpa si me estoy equivocando en el apellido. Bueno, pues, ¿cómo la ves, Javier? Abran la cámara porque estamos aquí cotorreando. ¿Cómo la ves que habla el doctor y los mala onda de Televisa teniéndola de invitada, que la ponen en vivo al doctor? No. Y él dijo, esto, comadres, no se los estoy contando porque hay cosas que han salido en la prensa, porque yo lo vi. Un día que me eché la pinta de la escuela, me puse hoy y yo lo vi. ¿Qué crees que le dijo el doctor? Es que la nariz de la señora estaba llena de polvo blanco. Ay, no te lo puedo creer. Pero lo dijo con otras palabras, con las palabras que son, ya saben ustedes, aquí la censura. Y pues bueno, eso sucedió. No sé quién más aquí en el chat me puede escribir que o también lo vio. ¿O qué otras creen que tienen mal operada la nariz? Pero bueno, eso es. Y luego, aquí está Julia Vargas, dice, hablarán del video que salió ayer de Héctor Parra. No solamente vamos a hablar, corazón, no, lo vamos a exponer sin edición, sin manipulación, completo. Y necesitamos que nos regalen su tiempo porque dura 10 minutos. Miren, chicos, no salió el video. Salieron pedacitos del video, cosa que es un error periodístico y delicado, habiendo en ese momento dos menores. Hay que poner el video completo sin editar y sin censura, como lo vamos a poner nosotros. No salió el video. Salieron pedazos cortados a favor de quien se le ocurra ponerlo. Aquí va, caiga quien caiga. Así que necesitamos, comadritas, que vayan, por favor, compartiendo, porque tenemos que tener muchísima audiencia. Aquí va a salir el video completo. Y también está Sandra Olivia. Dice, hoy están de lujo. Siempre guapis. Saludos desde Phoenix. Vamos, Blanquita, sin censura. Claro, sin censurar nada. Queremos ver el video completo. Dice Ana Sandoval, lo tendrás completo. Anda, sentarte, tomate un café, buscate café, tortitas, no sé, aperitivos, porque tomate un vino si querés. Y aquí también está Adriana Torres, nos está saludando y dice, Silvia Bocanei de Venezuela, por el teléfono de mi hija, los amo. Javier y Elisa, los mejores. Gracias, corazón hermosa. Tenemos tanta gente que nos ve en tu hermoso Venezuela. ¿Sabes también de dónde nos ven? Un montón de Colombia. No, Colombia, impresionante. Bueno, besos y a todos. Y aquí está Ale Carniego. Ah, esta es la nuestra. Besos. Ponete a trabajar, voz bonita. Alejandra. Y también está, fíjate lo que dice Ale. Sí, yo también recuerdo eso de Lucía Méndez. Es que Lucía dijo que el doctor le había dejado mal. Y por eso habló el doctor para decir que el problema había sido que tenía destruida la nariz por el polvo blanco. No, pero claro, era una época que Lucía sí consumía mucho en Miami y además se operó muy mal y después, bueno, la arreglaron. Ahora está bien. Aquí es el cumpleaños de Alberto Cruz. Felicidades, Albertito, feliz cumple. Hazle un melenazo. Mira, María Mogollón desde Bélgica, bruja. Beso, melenazo para todos, amor, los cumpleañeros de marzo. Melenazo para todos los que cumplen aquí, todos a estos arianos. ¿Y qué creen? Está aquí también Reina Pérez, que dice que nos manda un saludo y que Tanguito está hermoso. ¿A poco no? Estamos decidiendo. Ah, le puse el pañuelito rojo de las mujeres. Sí, y estamos decidiendo, comadritas, en lo que lo operan, traer un día uno y otro día otro, porque a mucha gente no les gusta el espectáculo que dan. Y aparte, que nos distraen muchísimo. Y a mí también ya no me gustó, porque luego me lo deja lleno de melcocha, quesadilla. Yo la tenía recién bañada. Ay, no, si tiene una mugre. Pobre, él le gustan las sucias. Oye, ya, ay, no le digas así de feo. Rosa Durán, aquí está la jefa y nos acaba de mandar 10 dolarotes y nos felicita. Bueno, me felicita, dice, feliz Día Internacional de la Mujer, Elisa. Gracias. Y a todas las comalles. Y también María Martínez puso 2 dolarotes. Dice, esto nada más porque quiero ver los videos completos sin censura. Sí, por claro eso vamos, sí. Vamos rapidito porque, señoras y señores, tenemos mucho contenido. Adelante, vamos. Bueno, ¿se acuerdan de nuestra investigación con Lupita Jones? Pues después de que la sacaron por peteneras del Miss Universo, bueno, pues ella ahora con ese rumor de que habían salido los organizadores del concurso que iban a aceptar a madres, a mujeres de cualquier edad, que había unas
creo que de 65 y 50 años que iban a participar, divorciadas, chicas trans. Bueno, salió un rumor que esto lo están haciendo por publicidad, pero que realmente no están supuestamente dejando entrar a todas. Le preguntamos a Doña Lupe y también estaba la duda después de que salió la ex esposa de Simón Sharaf, el que fue marido de Lupe Jones, con el que tuvo a su hijo, que la maltrataba, y le preguntamos a Lupe, la que me escupe, si también a ella le metió sus cachetadas guajoloteras. Y esto fue lo que nos dijo, comadritas y compas. Voy a preguntarte, ¿cómo tomas estos videos que salieron donde pues la nueva sociedad de Miss Universo pues dejan entrever que esta supuesta inclusión tal vez no sería tan real? Pues bueno, hoy debo decir se los dije, pero se los dije. Claro. O sea. Decir se los dije, pero se los dije. Claro. O sea. La verdad es que no me hace sentir bien, definitivamente. Aunque me deslindo el 100% de todo lo que pase con Miss Universo, pues ustedes saben, desde noviembre yo ya no tengo nada que ver ahí. Y a mí lo que me preocupa y lo que me interesa dejar muy claro es que me deslindo por completo de todo lo que tenga que ver con Miss Universo. Oye, y yo sigo adelante con Mexicana Universal. ¿Sufriste abuso de Simón Chará? No. Yo no puedo hablar de una relación en la que yo me estuve involucrada. ¿Qué le dices a Nanda que te menciona muy segura de sus palabras? Yo no tengo nada que decir de la señora. Lupita, para finalizar, esta versión que dice este chico que habló sería tu infiltrado. ¿Qué dices, Lupita? Es bueno verte bien primero de salud. Lupita, ¿qué le dices sobre esta versión de que sería tu infiltrado, Lupita? Quiero saber qué edad tiene exactamente Lupe, porque no podemos 800 negar. Años. No podemos negar, pongan las imágenes que se hizo, su ayudadita, yo creo que fue ecológica, y creo que a sus 56 años se ve muy bien. Bueno, véanla. Sí, está bien, con la ayuda del bisturí, pero bueno, la realidad es que si fuera una Miss mira Universo... el cuello que bien se le ve. Tendría que envejecer naturalmente sería maravilloso, ¿no? Como ay, no, espérate, si está la tecnología que se dé su ayudada, creo que le quedó muy bien porque algunas... ¡Ay! Más adelante, comadre, no, les vamos a enseñar no me gusta. Que Galilea Montijo le salió un ojo para allá y otro para acá, ya ven que está poniendo que se arregló. Se desfiguró. Más adelante, así que vayan compartiendo, es comadres el jorobado hermosas. En Notre Dame. Señores, señores, música de tensión porque hoy siendo el 8M, ya habló Sacha y vamos a ver qué habló, hoy es un día muy especial. Para todo lo que vamos a tocar, el video completo de Héctor Parra y todo lo que tiene que ver con las denuncias de este tipo de cosas. Hoy, sí o sí, va el video completo. Asumimos la responsabilidad. Ningún medio hasta ahora lo ha hecho. Lo cortaron y lo descuartizaron en pedazos. Usted lo va a ver completo sin edición ni manipulación. ¿Y el audio? La música de tensión. Y la música de tensión. Completo el video. Yo no lo escucho. Yo tampoco lo escucho. ¿Y tiene audio? Ahí está, mira. Caiga quien caiga. Tú tienes que leer así para que hacerla de emoción, Cavi. Sí. La gente nos está escuchando. Bueno, señores, señores, hoy va en minutos. Y bueno, vamos a seguir con este tema el día 8M, porque muy especial, hay movimientos en el mundo. Cuando te dije la semana pasada que veas el documental Ella no está sola, de la manada de españoles que molestaron a una chica, yo ya sé, molestaron a una chica en España, ponga acá por favor la cámara. Ay, no me saco, la importancia, no tengo... la importancia de este, de esta serie es que el fallo fue errático y por muchos años el fallo fue errático. Se juntaron las mujeres y volvieron a pedirle a la Corte Suprema una nueva sentencia. No hay que rendirse. Sergio Andrade y Edgar Díaz tienen que estar presos. Y Berumen también. Olvídense de lo que diga la justicia. No hay que parar. Por eso las víctimas de Sergio Andrade, del clan Sergio Andrade, como no le dan pelota en México, ninguna institución, ningún presidente, nada se ocupa de Sergio Andrade, van a hacer la denuncia hoy, 8M. Fíjense cuántos años pasaron frente a organismos internacionales de derechos humanos. ¡Guau! Wow, eso está fuertísimo. 8 de marzo,
Hoy, 8 de marzo del 2024, Día Internacional de la Mujer. Según las Naciones Unidas, las víctimas del grupo artístico Trevi Andrade llevan su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a 25 años de inacción por parte del gobierno mexicano, las víctimas exigen justicia internacional por las graves violaciones a sus derechos humanos, producto de la esclavitud a la que fueron sometidas durante más de una década. Un grupo de 20 personas compuesto por 10 víctimas esclavizadas y sus familias que sufrieron los efectos de abusos, torturas y otras consecuencias han presentado hoy una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por su persistente inacción frente a los crímenes cometidos por la formación del grupo artístico Trevi Andrade. Las víctimas asignan al gobierno de México la violación de sus derechos fundamentales, especialmente ahora que se ha aprobado una reforma que declara imprescriptibles los derechos de abuso contra menores de edad en el Código Penal Federal. Este caso representa no solo una búsqueda de justicia individual para las víctimas y sus familias, sino también un llamado a la acción para proteger los derechos humanos a nivel global. La denuncia presentada hoy subraya la necesidad de una revisión y acción significativa por parte del Estado mexicano respecto a la protección de sus ciudadanos contra la esclavitud moderna y otros delitos graves. Es que son otros tiempos, comadres. Por eso es la importancia de cuando son artistas famosos. Más adelante les vamos a presentar lo que dijo Sacha Sokol, este caso, y lo que está sucediendo en este momento con Héctor Parra. Ya son otros tiempos. Cuando una víctima habla, hay que escuchar. Y aquí también vamos a escuchar a Alexa, vamos a escuchar a Daniela, vamos a escuchar a todas las mujeres que tienen una causa y van a tener un espacio. Por eso hoy va a ser el video completo, mi querido Javier. Correcto. Sin manipulación, sin edición. Así que vayan pasando la voz, queridas comadres. Y va a estar posiblemente Daniela dando repercusión a lo que hay desde anoche en todos estos videos que fueron mal puestos. O sea, va a estar Daniela con nosotros. Daniela Parra va a estar con nosotros y también posiblemente tengamos a una amiga de Héctor Parra que va a romper el silencio que hasta ahora no había hablado. Esto es muy fuerte, el programa de hoy. En un 8M muy importante para el mundo. Elisa, vas a recítame algo de Cervantes. Ay, sí, sí, sí. A ver, abren la cámara, por favor, que les voy a hacer ahora sí el poema. Pero quiero que vean que así como tú pusiste mi tacón, yo también pongo tu tacón. No, no. ¿Ese nada más de las mujeres? Eso es de hombre. ¿Ves? ¿Ves? Quieren todo lo nuestro. Eso es nuestro. Tus zapatos nuestro. De tribilín. Cuando yo me pongo falda, ay, que sos gay. Y cuando ustedes se ponen zapato de hombre, son cool. Bueno, yo lo voy a poner aquí en apoyo y representación a todas las mujeres trans. Ok, aquí está. Bueno, pero ahora sí, mis queridas comadres, pónganme música. Si tienes la música, Carlitos, de como de poemas. Por ahí hay una música que yo mandé a hacer que se dice música de poemas. Lo que Cervantes, ya dale, por favor, le dijo a las mujeres a través de Don Quijote de la Mancha, ese libro célebre. ¿Por qué hace saber, Sancho, que las mujeres son las más perfectas de las creaciones divinas? Porque aunque son más hermosas que las flores, las estrellas y la luna llena juntas son fuertes como el acero de mi lanza. Por eso, Sancho, es menester entre los caballeros que debemos estar presos a sus privaciones, amarlas, cuidarlas como la niña de los ojos. Porque nuestro mundo sin ellas, no cabe la menor duda, estaríamos completamente, irremediablemente perdidos. Pues ellas, Sancho, son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia. Eso somos las mujeres, esto va de mi cosecha. Gracias, gracias, querido público. ¡Qué bárbaro! ¿Y te aprendiste todo eso? Bueno, en el teleprompter. No, pero te estás leyendo. Estoy leyendo. Pero ¿cómo estás? Apréndetelo de memoria, es Cervantes. A ver, ¿tú qué te aprendiste? En vez de ir al shopping, ayer, comadres, casi me dio tanta ternura. Ya vamos a contarles, ya ponernos ya serios. Fíjense que nos hicieron una entrevista a nuestros amigos del programa Focus, que próximamente me imagino que la van a ver. Y Isaac, un beso, ¿eh? Un beso, Isaac. Le pidió Isaac a Javier, dile unas palabras, en una palabra que salga de tu corazón para Elisa. Una palabra. Y él no solamente me dijo una palabra, que ahorita les vas a repetir la palabra que me dijiste, pero me dijo un discurso
tan bonito que saben que te veo de otra manera de ahora en adelante. Estaría borracho. ¿No? No estabas borracho porque no tomas. Pero a ver, ¿cuál fue la primera palabra que cuando... No me acuerdo ahora, ¿cómo era? La primera palabra, porque a mí también me lo pregunté. Mira cómo se acuerda, Yo dije éxito, no, claro que sí. Éxito. ¿Y yo dije algo parecido, no? No, a ver, diles. No me acuerdo, dije 20 palabras y después me retó el muchacho. Me dijo tantas cosas tan bonitas. Ay, veme los ojos. Me dijiste tantas cosas tan bonitas que me encantaron. Oye, no te yo dije que nosotros somos almas que viajamos en grupo. Y que yo en esta vida... Sos mi mamá. Nos hemos encontrado y somos compañeritos de pupitre. Pero estoy segura que en otras vidas hemos sido algo más como hermanos. No creo que esposos. No, esposo no. Pero tal vez hijos. Pero oye, vamos a arrancarnos ya. A ver. Mira, mi única frase es Dios... Usa lápiz labial. Oh, muy intelectual, pero qué bonita. El que la entienda, la entienda. Bueno, señoras y señores, vamos rápido, porque ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a ver por qué ya la señora Ninel Conde ya no se esconde. Ninel Conde no se esconde y ya cínicamente exhibe a su nuevo pelado, así como lo hizo con Larry, que lo vamos a traer también en Mega Friega. Lo vamos a investigar y esto puso de su visita a Nueva York con su pelado. Aquí hay una situación que el otro marido, porque es marido, aunque no fue de manera en papel, pero hizo una ceremonia y eso estaba al lado y tiene derechos... Y nosotros pusimos muchos documentos de depósitos, se encuentra huido de la justicia en Cuba. Claro. Entonces, ellos todavía, Javier, ¿tú sientes que tienen algún tipo de negocio o relación? Mira, ellos están ligados para toda la vida, Elisa, porque ella es testigo de su escapada, el FBI la agarró a Ninel. Y algún negocio ha hecho el FBI con Ninel para darle el pasaporte de vuelta. Y yo creo que ellos seguirán siendo hermanos de dinero, digamos. Van a ser novios de dinero porque él ya tiene que seguir porque manejando el dinero de él. Exacto, le dejó un montón de dinero y no se va a ir así como ahí está mi dinero. O sea, claro. Pero Larry en Cuba se debe estar comiendo... Es lo que nosotros sostenemos. ¿A vos te crees que le importa la infidelidad a Larry o a Ninel? Ninel... Ya sabemos que está con este colombiano. Ahora, Larry Cuba debe estar Cuba debe estar ahí comiéndose todas las cubanas pobres que, bueno, le estará contando un cuento chino que es de Harvard y que tiene plata. Que es millonario y, no sé qué, bueno. Y todas las cosas. Señoras, señores, a ver, Nicola, querido Nicola, ¿eh? Vas tú. Señoras, señores, querido Nicola, fue casi un triunfador de la Casa de los Famosos. Un peruano que llegó con una mano atrás y otra adelante a México, se sacó una de las manos y empezó a triunfar. Porque la verdad, casa, camioneta, auto de lujo, pero un restaurante que pone con unos socios donde hay cucarachas. Llegó la policía, llegaron las cucarachas. Un desastre, fracasado inauguración del restaurante de Nicola con su socio. Pero además nos acusa a nosotros... de haberle inventado un montón de cosas. O sea que nos tiene en la mira Nicola y muy enojado con Chisme No Like. Vamos a ver. Hemos descubierto al verdadero cucaracho, Araceli. Este es. No vaya a pensar que son parte del menú del Taipa, restaurante de Nicola Porchela, el cual inauguró la noche de ayer en la calle Newton número 116 en la zona de Polanco. Que por cierto, queremos decirle al ex participante de la Casa de los Famosos México que en vez de estar gastando tanto dinero en autos deportivos con valor de casi 6 millones de pesos, o sea, su precio ronda en los 350 mil dólares, mejor que le aporte a la fumigada, porque a la otra, si se lo lleva la policía por incumplir alguna normativa que provoque daños al consumidor. Nota, con todo respeto, fue que llegó la policía, levantaron la alfombra roja y después empezaron a salir cucarachas. De la jardinera. Yo acabo de llegar de grabar la novela. Yo veo otra parte. Ya me comentarán después, yo le dije, yo voy a llegar tarde porque
tenía las últimas escenas hoy, así que nada, son temas que... Hay un nido de cucarachas aquí, a unos metros de tu local. Ahora mismo lo veo, no te preocupes, ahora le digo a los socios y tú tranquila, ahora le voy a decir, yo acabo de llegar. Igual, esta crítica bienvenida siempre, así que tranquila, saben cómo... Yo les agradezco más bien todo el apoyo, que siempre estén acá. Pero no crees que haya envidia, tal vez, tú que has estado triunfando, primero tu camioneta... El restaurante, el convertible, ¿no crees que tal vez has generado un poco esa envidia, tal vez? Tú has inventado millones de cosas. Tengo un auto, sí, no tengo ninguna camioneta, espero comprármela pronto, porque quiero, obviamente quiero un auto grande para mi familia. El restaurante son con tres socios. De ahí no estoy diciendo. Pero ¿no crees que de ahí venga la envidia? La casa es alquilada con dos personas más para que no digas luego que porque tú eres el que dices que yo le he comprado. Es alquilada, la pagamos entre tres personas. Y envidia, ¿por qué? Yo creo que uno tiene que alegrarse del crecimiento de todas las personas. A ver, primeramente yo no entiendo por qué te pones a hacer negocios en un país que no sabes ni cómo gastronómicamente se maneja un restaurante. Yo sé que tenés dos socios más, están usando tu imagen, pero es el camino equivocado. Ponete a hacer algo artístico. A ver, pero ni la ganadora de la Casa de los Famosos, Wendy, ha mostrado ni ese tipo de casas, aunque él diga que son rentadas. Acuérdense que todo se lo hemos demostrado, no mentiras, Nicola. Todo te lo hemos demostrado con videos, Nicola. Hay alguien ahí. Los carrazos. O tienes una señora millonaria que se está mochando porque ¿qué trabajo has hecho en Televisa desde que ganaste? No, de Perú venía sin un peso, Elisa, claro, porque estaba sin trabajo. Entonces estamos de acuerdo que el verdadero cucaracho, cuando levantaron la alfombra roja, dicen, comadres, que a los periodistas se les estaban subiendo las cucarachas. Ustedes pero eso vieron es terrible. Ese hervidero. El Departamento de Salud en Estados Unidos, si te ve una cucaracha, Lisa, puede hacerte un problemón grave. Imagínate, si así está afuera, ¿cómo estará esa cocina? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, y con lo que es... Qué vergüenza, porque además sos un extranjero que pones un restaurante en México, tenés que hacer las cosas bien, por lo menos con la higiene, papá. Mata las cucarachas. Ahora, si pongan cámara abierta, porque les quiero que en lo que yo otra poesía, la nota, no, por favor. No, no, no. Hoy es el Día de las Mujeres, me tienes que dejar hacer muchas ¿qué? Cositas. Quisiera que tú actuaras como Paulina Rubio en lo que yo voy describiendo qué es lo que voy a presentar. Resulta, comadres, que la chica dorada llega a Monterrey. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya ven que a ella le encanta hacerse la interesante. Pues por más que trató de ocultarse, que la agarran los periodistas y vean cómo reacciona la señora. Adelante. ¿Cómo estás, Paulina? Una vez más aquí en la Sultana del Norte, Paula, con un momento. Oye, ¿qué no te sientes teniendo que estar otra vez acá, Paula? Oye, Paula, son con estos rumores de que regresas a Timbiriche. Dice Diego que ya están en pláticas. ¿Qué tal, Pau? ¿Qué quieres decir mucho a las mujeres? ¿Qué onda, Pau? La gente sí te quiere en Timbiriche, Pau. La gente te anhela ver en Timbiriche. ¿Sí se da o no se da, Pau? ¿Te encuentras con Timbiriche, Pau? ¿Qué va a pasar? Sí, Pau. Gracias, los amo. Mañana los veo. Oye, ¿qué dice la gente que te está esperando ya en este concepto que traes con los 90, Pau? Aquí tienes muchas amistades. La gente te quiere. Pau. Entonces, comadres hermosas, vamos a jugar. Yo voy a ser el hermano de Paulina Rubio y este señor va a ser Pau, pero que se le vea lo rubio. No, no es la palabra. Pau, espérate, que te van a querer preguntar ahorita de que no tenemos dinero. Espérate, te van a querer preguntar. Así hubiera sido si hubiera estado el hermano. Entonces tú me tienes que decir. ¿Te acuerdas cuando habló en inglés para que supuestamente ella no entendiera los comentarios? Tú me tienes que decir, háblame en inglés. Háblame en inglés, güey.
No, porque ya todo mundo aquí habla inglés con la globalización. Bueno, entonces háblame en chino y mandarín. Soy Paulina. O sea, me quedo en causa. Si yo no hubiese pasado eso, comadre, si hubiera estado ahí el hermano. Sí se acuerdan de ese video, ¿no? Que le empezó, oh my God. Ni una sola. No sé, me acuerdo qué fue lo que dijo. Qué vergüenza. Y un periodista le dice, Paulina, ¿piensas que no hablamos inglés? O sea, nos estaban entendiendo, nah. Pero es como ella ve así. Pobre. A sus es compatriotas. Una normal, Paulina Rubio. Bueno, pues vamos. Ya lo vieron ahí, comadres hermosas y primorosas. Sigan compartiendo, comadres hermosas, porque hoy aquí en este programa vamos a mostrarte documentos oficiales mexicanos, de esos que no se pueden falsificar. Y todo indica que hay una falsificación que hizo el hermano de Ana Bárbara. Y vamos a poner al ratero del hijo del Pirru. Y atención, señoras y señores, está toda la media esperando este momento en el programa, porque este programa va a ser el único que va a poner el video completo de Héctor Parra con sus dos hijas jugando en la intimidad. Usted va a ser el gran juez del caso Parra, usted va a ser la justicia en este caso. Vamos a ver un adelanto, señoras y señores, en minutos, el video completo. Acuéstese, ponga en un sillón porque lo va a ver completo. Le vamos a robar mucho tiempo de su vida para que usted lo vea, como si usted fuera el gran jurado. Hoy en Chisme No Like. Video completo, sin censura. Caiga quien caiga. Bueno, estamos todos, por supuesto, muy nerviosos porque es algo muy fuerte. Periodísticamente hacemos lo que tenemos que hacer. Jamás hubiéramos ocultado un material que tenemos, ni también lo haríamos pedazos como lo hizo la prensa en México, cortándolo, descuartizando la verdad. Oigan, quiero saber si ya me tienen listo a la gente, al compañerito de pupitre de La Bronca. Es aquí un escándalo en Estados Unidos porque Lupillo dijo que le conocía el pelito ahí chino del Obeder. Ahí voy, señora. Pero vamos a saber si ya está por ahí listo, porque si no está listo, vamos con otra nota. Cabina, ¿me pueden decir, chiquitos, si ya lo tienen listo? ¿Cómo vamos? Muy fuerte lo de La Bronca. Señoras y señores, voy. Lupillo Rivera en la casa de los famosos. Cámara para acá. Atención. Lupillo, lo que a mí me llegó es que La Bronca estaba en otra habitación y había dicho, aparente legalmente, que la carrera de Lupillo estaba por el piso y que no se iba a recuperar más, algo así. Lupillo, en su bronca, lo que dice es que le había visto los chinos en el Cubeder a La Bronca, por lo cual salieron un montón de youtubers y gente a decir, todos sabíamos que Lupillo y La Bronca habían tenido relaciones y acabaron con La Bronca de arriba abajo, de que había estado con miles de cantantes. La realidad es que Lupillo diga esto, el Día Internacional de la Mujer, es un poco fuerte. Hay mucha bronca por La Bronca y Lupillo. Es que yo conocí a La Bronca muy bien, la conocí. ¿Qué? ¿Pero qué significa cuando le dices que su pelo es chino natural? Por eso te digo, yo la conocí muy bien a La Bronca. Básicamente. Ah, ya, ya. Oh, wow. ¿Hace 20 años? Wow. Comadres. Eso está pero súper fuerte, pero como si fuera poco, no sé en qué momento vamos a poner la parte de Mayeli, si podemos ponerla. Ahora, porque Mayeli se metió. Porque, como les dijimos ayer que no nos contestaba la comadre Mayeli, que por cierto, comadre, estás incumpliendo tu palabra. Tú dijiste que en cualquier cuente ibas a contestarnos, quedaste mal con nuestro público. Bueno, yo les dije en ese momento que no nos contestaba porque seguramente se iba a arreglar, maquillar, ya que Lupe le está dando cámara. Y pues obviamente lo hizo en sus redes sociales. Y chequen lo que ella está diciendo de La Bronca. ¿Por qué? Porque eso fue en su año, cuando estaban casadas, supuesta y alegadamente, fue cuando Lupillo le conoció el pelito del Obeder. Vamos a escuchar a Mayeli. Se me hace que ella se juega mucho diciendo, ay, es que Lupillo es mi amigo. No era su amiga,
yo creo que no tienen ni sus teléfonos. Se hablaban cuando él iba a entrevistas a la radio, etcétera, etcétera, que yo a veces lo acompañaba. Pero ella no es amiga de él. Que no lo confunda, que lo conoce, que no sé qué. Pues sí estaban en Los Ángeles, o sea, en el negocio en Los Ángeles, pero eso no quiere decir que son amigos. No son súper amigos, claro que no. No saben nada de él. Nunca tuvo una relación de amistad con él, ni de ningún tipo. Y no, chicas, o sea, eso me cae súper mal de la gente que, ay, somos amigos, no eras amigo. Bitch, no era su amiga. Sorry, no era su amiga. Y caes mal. Porque tiran la piedra y esconde la mano con él muy amiguita, luego hablan mal de él. Y está creepy ese rollo, a mí no me gusta. Qué fuerte que se Mayeli se meta, ¿eh? Fíjense, comadres, nosotros les estábamos anunciando porque hace momentitos, ya cuando estaba desde la primera nota con este caso, teníamos a la gente de la radio. Precisamente. Eddie, Eduardo, ¿no? Exactamente, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que el director de programación, nuestro amigo Néstor Rocha, el Pato, le ha de haber hablado de último momento y le prohibió que hablara con nosotros. ¿Pero por qué? Si esto es promoción para la radio. Entonces, y aparte que la defienda, o sea, entonces, ¿para qué la mandaste allá? ¿O será porque dicen, Pato, que es lo que te quiero preguntar? Ya ves que le han acusado que es como un mueble que no da contenido. Ahora, hasta ahorita que Lupillo la da, vamos a hablarle al Pato para ver por qué lo prohibió. ¿Ustedes creen que Lupillo, después de decir que estuvo con Belinda, revele que estuvo con la bronca? ¿Usted cree que la bronca se acostó con Lupillo, que puede tener ese gusto? Todo ese tipo de cosas, señores, hay mucha bronca. Y la realidad es que estuvo bien Lupillo en decir eso, o lo hizo por bronca. Digo, porque la bronca dijo que su carrera estaba por el piso. Aquí hay gato encerrado. ¿Quién dice? Alguno de los dos está mintiendo. No, bueno, le estamos marcando al director de programación de la estación esta. Dile al Pato que le dé permiso. Ya le había dado permiso y pues de último momento, o sea, estando hablando Mayeli, que pues como vieron ella segura que no, pero pues mi querida comadre, eso fue en tu año y lo dijo tu propio ex esposo. No nos contesta el Pato. Bueno, Pato, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora, aquí es grave, porque también está la imagen de la bronca a nivel radio, porque si se acuesta con un cantante, y hubo varios youtubers que dijeron que se acostó entonces con todo el mundo, y no creo que sea así, representa un micrófono, cuando bueno, una locutora... Su vida sexual es muy independiente al trabajo. ¿O sí, pero no, porque cuando sos locutora de radio, te acostás con un cantante de tu rubro, regional o qué sé yo, se puede prestar a influencias a que pones un tema musical porque te acostaste con este cantante. No, ojo, porque hay muchas locutoras de radio se han acostado no con cantantes. Qué poner, lo decide el programador, que en yo este creo caso que no. Es Néstor Rocha el Pato. Que la bronca no se acostó con Lupillo, pero bueno. Qué fuerte, ¿no? Bueno, pues vamos a la belleza, comadres, ecológica. ¿Cómo estás, comadrita? Bienvenida. ¡Feliz día! ¡Feliz Día de la Mujer, Elisa, y a todas las comadritas! Deseo que el día de hoy te sientas fuerte, empoderada, radiante, como la mujer extraordinaria que eres. Vamos a ver lo que hizo Marisol Terrazas. Otra mujer. Ahora skinny que shot. Se hizo el skinny shot. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Marisol Terrazas y estoy en mi lugar favorito que se llama Ecológica Merocospa. Y les quiero recomendar el skinny shot, que es una consulta médica por teléfono, que si estás fuera de la ciudad, del estado, quien sea, te lo mandan por correo y semanalmente te mandan tu dosis. Número 3 es que no hay rebote y además te quita la ansiedad. Se lo recomiendo muchísimo. Si te sientes un poquito débil, te bajan la dosis, si sientes como que no estás adelgazando como tú gustas, como tú quieres, que tu ropa sigue como que duro petite, te vuelven a subir la dosis y es increíble. Se lo recomiendo bastante. Antes muerte que sencillo. Oye, qué flaca. Qué guapa y flaca se ve. Oye, comadre, a ver, póngala en cámara porque le quiero hacer una pregunta. Han salido que mucha gente se ha estado enfermando y quisiera que le expliques a las comadres y a los compadres, porque ellos también se lo pueden hacer, ¿cuál es la diferencia entre el skinny shot y lo que hemos visto en redes y en periódicos de gente que se está enfermando? Por favor.
Claro que sí, comadritas. La medicina que nosotros tenemos, para empezar, no es Ozempic. Ozempic es la medicina que todos los diabéticos están utilizando. Por eso hubo mucha controversia al principio. El gobierno de los Estados Unidos, el FDA, aprobó un compuesto, el cual se llama Wegovy, que se llama semiglutida. Y lo que nosotros damos a las pacientes es semiglutida. Muchos de los compuestos parecidos a los Ozempic, pero no es lo mismo, ya que las dosis son diferentes. Una es para bajar de peso y la otra para tratar diabéticos. Pero ya sabes, las artistas, Hollywood, todo el mundo descubrió que tomando esa medicina para diabéticos bajan de peso, corrieron y ahí se armó el relajo. Pero aquí en Ecológica, siempre pensando en la seguridad de las comadres, el que nosotros ofrecemos es semiglutida. Así que están en buenas manos. Y consta de 12 skinny shots, 6 sueros con vitaminas y minerales y aparte 6 masajes linfáticos. También esto, como lo dijo Fátima, va a moldear tu cuerpo, vas a ganar energía, reduce la ansiedad, vas a comer menos, mi querida. Y todo esto también puedes elegirlo si vienes y compras el paquete de Mami Makeover o Papi Makeover. ¿Qué es lo que incluyen los paquetes? Así es, comadre, los paquetes están increíbles, pero lo más importante es que corta el hambre, corta la ansiedad. Si eres una gordita como yo, que todo el tiempo me la paso comiendo, me la pasaba comiendo, corta el hambre total, te va a encantar. La medicina es controlada, llega semanalmente y te vamos a ver, si tú quieres un poquito más fuerte, de acuerdo a la doctora, te subimos la dosis. Si te sientes un poquito débil, te podemos bajar la dosis, o es regulada semanalmente. Me encanta porque si estás fuera del estado, puedes hacer la llamada telemedicina. Por teléfono tienes acceso 6 días a la semana a un doctor. Así que increíble, chicas. Recuerden, aquí en Ecológica, medicina FDA aprobada. Si quieres aplicar a Care Credit, lo puedes hacer por teléfono. Y lo más importante, te voy a regalar un cupón de $500 en este momento. Y gracias, si me Fátima. Llamas, ya. 323-722-0022, 323-888-8805. Feliz día, Fátima, vos, a tu mamá y a todas las chicas de Ecológica. Un beso grande. Comadre, gracias. A igualmente, todas estas chicas hermosas. A todas las enfermeras divinas, son un sol. Bueno, gracias. Oye, señoras y señores, atención, porque Elisa, tengo una noticia que me van a tomar por loco. Pero parece que a la princesa Kate Middleton. Sí. Tiene una doble. Ay, ¿cómo es eso? A ver, sí, ponga la cámara abierta. Parece que hace 2 meses que el Reino Unido tiene una doble de la princesa Kate, después que la operaron de la panza. ¿Y es la foto que se filtró hace poquito? Parece que es una doble, parece que el servicio de inteligencia británico, que es el 007, el J. Bond, todo el equipo ese de, ¿cómo le dicen? Tiene un nombre. El FBI de allá tiene trabajando a una doble. ¿Qué pasó con esta princesa? ¿La cagó a golpe el príncipe? ¿Esta está que se quiere separar? ¿Desapareció? ¿Murió? No sabemos. La realidad es que hay una doble, pero el tío de ella va a participar de Big Brother. Que la casa estaba súper preocupada y él les había prometido que no iba a hablar, pero parece que entró. Sí. Como Mayeli, que había dicho que no iba a hablar de que no quería Rivera. Hablar de los Rivera, y entró esa semana que estuvo en la Casa de los Famosos. Hasta resultó que era súper amiga de Jenny Rivera. Comadre. Miren, señores, el tío de la princesa de Inglaterra va a Big Brother UK. Vamos a ver. Como si la abundante desinformación y teorías conspirativas que existen alrededor de la princesa de Gales y su misteriosa operación, y aún más, su misteriosa recuperación, no fueran suficientes piedras en el zapato para la familia real, ahora se encendieron nuevas alarmas porque el tío incómodo de Kate Middleton ha entrado a Big Brother, United Kingdom. Gary Goldsmith, hermano de Carol Middleton, madre de la princesa de Gales, es uno de los integrantes de la casa del Gran Hermano, lo que ha suscitado preocupación en el Palacio de Buckingham. Él había prometido que dentro de la casa no hablaría de la familia real, pero en su presentación ante las cámaras, Goldsmith rompió la promesa que había hecho a los padres de la princesa antes de entrar. Soy Gary Goldsmith, el tío de la futura reina de nuestro país, Catherine Middleton, la actual princesa de Gales. Ella es simplemente perfecta. Los medios ingleses lo consideran un chico malo y todo parece indicar que es un juicio atinado. Cada parte de mí está plagada de travesuras y peligros.
El tío de Kate se describe a sí mismo como la oveja negra de la familia y una verdadera pesadilla para quienes pretendan vivir con él. Esa es la razón por la que he tenido 4 esposas. Se dice que la familia real ha entrado casi en pánico por esta situación. De entrada, Gary Goldsmith ya habló en Big Brother sobre el príncipe Harry y Meghan Markle. Criticó al hijo menor de Carlos III por todas las revelaciones que hizo sobre su familia en el libro de memorias Spare en la Sombra y dijo que la llegada de Meghan a la familia real complicó tanto la dinámica como si hubieran metido un palo en las ruedas de una bicicleta. Y no dudó en defender a Kate de los ataques que le han hecho, calificando de vergonzoso el comportamiento de los duques de Sussex. Además de desviar el foco hacia Harry y Meghan, el tío incómodo también abordó las acusaciones de racismo hacia la princesa de Gales, desestimándolos como una absoluta tontería. Defendió la integridad de Kate y de su familia, rechazando rotundamente las acusaciones de racismo y destacando la bondad de su sobrina, tanto en el interior como en el exterior. Bueno, una vidente en el Reino Unido dice que Kate ya murió, no lo estamos diciendo nosotros, y que lo anunciarían, digo, acá el tema, la realidad es que William va a ser rey pronto. Kate, ¿tiene ganas de ser la reina o no? Porque ese matrimonio está destruido. Entonces, pero antes hubo infidelidad, que claro, supuesta y alegadamente se habría metido el príncipe Guillermo con la mejor amiga de Kate. La llevan al hospital. Es que estaba, a ver, comadres, no es que estemos nosotros aquí poniéndole música de tensión ni y morbosos, especulando. Pero se la llevan al hospital. Está casi que un mes ahí, más de un mes. No se hablaba de nada, empezaron a decir que era cirugía plástica, habían aceptado que se había complicado. ¿Y si la desfiguró? Luego sale, ¿y cuánto tiempo tardó en que supuestamente ayer antier fue cuando salió la fotografía, que ahora están diciendo que es fotografía falsa? Se ve ella en un carro, no iba manejando. Hay algo raro. Ahí está pasando algo. Está pasando algo, porque tiene que ver con que para mí ella no la quieren como reina toda la vida. Aunado, mi querido, que el rey, su padre, Carlos, pues salió tristemente que tiene cáncer. Y también Camila ya anunció hace como 5 o 6 días que se retiraba de la vida pública para cuidar al rey. Entonces, bueno, todo esto, comadres, algo ahí está pasando. Yo creo que Meghan debe estarse, después de que no ha tenido éxito como actriz, tronándose los dedos por la parte económica, y a lo mejor en una de esas hasta regresan los dos al reino. Totalmente. Bueno. Ustedes en este video, mi querido Javier, pueden ver claramente pues el letrero. Esto también se prestó para algo controversial. Ustedes sí escucharon a Daniela cuando le preguntamos que quién le había hecho ese letrero, si Héctor o quién. Ella no nos supo contestar. Estamos buscando ahorita a Daniela Parra para que termine de explicar esto. Vamos a ver otro momento controversial de este video donde está escrito... Es el mismo, pero para que vean que está escrito, mucha gente preguntaba qué es Tompi. Tompi es Pompis. Tompis era un dialecto que le había puesto Héctor Parra como padre a las niñas para no decir pompi, culito, culo, trasero, lo que sea, para que no sea mala educación. Le pusieron Tompi, como muchos padres le ponen a los genitales algo chistoso para... Pero esto, lo que dice el tatuaje es escrito, esta es mi Tompi, esta es mi pompi. Una cosa que lo haya puesto Alexa y otra cosa que lo haya puesto Héctor Parra. ¿Y qué quiso poner? Si fue Héctor Parra, ¿qué quiso hacer? Vamos a verlo, por favor. Otro momento controversial de este video sin censura. Foto, ¿eh? Y mi papá me puso esto. Foto, ¿eh? Ahí está. Esta es mi Tompi. Pongan la fotografía que le mostramos a Alexa. Volvemos, repetimos. Alexa no nos supo contestar. Si fue Héctor Parra quien le escribió eso o fue alguien, ella misma, no reconoció la letra. Ahí hay esta situación. Pero vamos a recordarles, comadres, cámara para acá. A ver.
Nosotros no nos vamos a contradecir lo que... No, cámara para acá me refiero a los dos. No nos vamos a contradecir de lo que siempre les decimos. Vieron ustedes que se lo dijimos en su cara ahorita que tuvimos la entrevista con Daniela. Cuando una víctima habla, hay que escuchar. Eso mismo el día de ayer, cuando presentamos la entrevista con la amiga de 35 años y vecina, la que le rentaba el departamento a Héctor Parra, también dijimos lo mismo. Que cosas que solamente Dios ve, nosotros no vamos a dar una opinión. Nosotros sí vamos a traerles, como ahorita les presentamos este video, y todo lo que sea referente a esa investigación. Usted saque sus conclusiones. Y vamos a recordarles cómo desde ayer mismo, y esto lo quisimos poner ahorita, ¿por qué? Porque se nos acusó, entre otros compañeros periodistas, que yo no puedo responder por los demás, pero sí podemos responder por nosotros. Nosotros, esto fue lo que le comentamos el día de ayer. Adelante. Hay muchas opiniones en nuestro chat. Nosotros estamos trayendo esta investigación porque muchos de ustedes nos lo estaban pidiendo. Y saben que cuando entramos a fondo, entramos y realmente investigamos. Nosotros no podemos decir cosas que a lo mejor solamente Dios ve, pero sí podemos traer todo esto. Bueno, a ver, acá ahí el punto, está más que claro. El otro punto de mi papá me enseñó a estar desnuda, la otra es quién escribió ese tatuaje, que es un tatuaje falso, que está hecho en fibra, de estas son mis nalguitas, ¿no? Eso se lo pidió Alex al papá. ¿El papá por qué le escribe eso? ¿Fue el papá o fue Alexa o fue la mamá o fue la nana? ¿Quién usted fue? Usted analícelo. Queremos un veredicto. ¿Usted qué piensa? Y podemos hacer, si quieren, una encuesta, Jerry, sobre qué piensan después de ver el video. Pero ¿sigue siendo para ustedes, perdón, sigue siendo para ustedes Héctor Parra inocente o... es culpable? Ponga la encuesta. Pero así ponle, ¿sigue siendo inocente o después del video para ustedes es culpable? Es culpable. Entonces pone así abajo culpable y luego o inocente. Hay que poner inocente. A veces mucha atención. Después el programa va a quedar aquí toda la tarde para que usted lo vuelva a ver y lo vuelva a escuchar y vuelva a sacar su conclusión. Si no quiere votar hoy, vote mañana, el lunes. Pero tenemos unos audios, Elisa, en exclusiva, de Verónica Gutiérrez, quien es amiga de Héctor Parra, como ayer tuvimos a la vecina. Como verán, no nos quedamos quietos. Fuimos a la fuente donde lo arrestaron, fuimos al donde vivía, quién le rentaba el departamento y estamos buscando a la nana. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, pero si no buscamos la verdad, nunca la vamos a encontrar. Y también, por cierto, fue precisamente Verónica, que ahorita la van a escuchar, quien presentó a Jimmy Hotman con Héctor Parra hace ya un tiempo. Y escuchen lo que ahora le pide a su amiga, a ver. Jimmy. Hola, Chabeli. Yo qué más quisiera poner mi testimonio nuevamente, porque yo sé que todo lo que está diciendo es completamente mentira. Pero desgraciadamente, también estoy muy cercana a una persona de la familia de esta mujer, de la que está acusando. Entonces, me le invito un poco ahorita. Yo por eso ya, en aquel entonces, di la plática en abierta, así yo expuse todo lo que yo sentía y todo. Claro que en aquel entonces me había quedado corta de la putrefacción del corazón que tiene ya Alexa Parra. Es increíble cómo esta niña ya no tiene escrúpulos cuando ella perfectamente sabe que nada de esto pasó. Desgraciadamente no puedo dar una entrevista así abierta, pero también porque la salud de una señora ya grande de esa familia está un poco delicada y pues no. Por el respeto que algún día nos tuvimos esa señora y yo, pues no puedo hacer esto, pero sí, a mí me consta que todo lo que estoy diciendo, pues no es verdad. Y qué tristeza que ahora también, esos videos que salieron, que ya los vi, qué tristeza de verdad que se está transversando completamente la información. Qué triste de unos momentos tan bonitos que pasaron, ahora lo están utilizando de una forma negativa. Qué triste de verdad. Pero bueno, allá ellas y su conciencia, y allá ellas, porque todo eso se regresa. Todo esto se regresa.
Bueno, muy fuerte, ¿no? Todas las opiniones de las otras mujeres de la vida de Héctor. No, porque las mujeres son muy intuitivas. Una vecina o alguien que renta. Alguien que renta, te renta un departamento, no hay nada más chusma que alguien que te renta el departamento. Te espía, sabe tu movimiento, está pendiente qué haces, si entra gente, no entra gente. La realidad es que todos hablan bien de Héctor Parra. Es algo muy llamativo que todas las mujeres alrededor de Héctor hablen bien de él, salvo Ginny y su hija Alexa. Ahora, Elisa, mira un punto de Morchita aquí en el chat. No hay nada más sano que un padre gay. Y me quedé pensando en la pregunta que le hiciste a Alexa. Si Héctor Parra era gay, en este momento, tal vez él, en su inocencia, de que no le gustan las mujeres, si trataba es que eso sus, es verdad. Si eso es verdad. Digo, esto es para seguir sacando conjeturas. Si era gay y trataba a sus hijas sin sexualidad, porque no le gustan las mujeres, y jamás se iba a excitar ni con una menor ni con una mayor, tal vez cometió el pecado de tener esa inocencia de que no era un hombre heterosexual que podía ser sexualizado por una fémina, aunque sea menor de edad, hay tanto enfermo. No sabemos, pero hay muchas posiciones, la gente está comentando y esto no ayuda a la inocencia de Héctor, lo sentimos, pero nosotros no podemos. Teníamos el material, no lo íbamos a censurar para favorecer a nadie. Nosotros ponemos todo lo que tenemos, lo ponemos. ¿Pueden poner ahora sí el letrero ese que les mandé, de la fotografía que les mandé, que está subrayado lo que el público está opinando? Vuelvo y repito, y desde ayer que les empezamos a dar esta información sensible, esa entrevista exclusiva con la vecina, amiga de 35 años, el video donde se ve la captura, que 7 personas fueron por él. Y fíjense lo que está diciendo aquí Guillermo Terres Hernández. Dice, ya vi los videos, la verdad no prueban nada. Si prueban o no prueban nada, esto, digo, estamos pasando la opinión de algunos de ustedes, pero esto al final... Ustedes ya viendo los videos completos, sin edición, sin manipulación, lo van a decidir y obviamente al final las autoridades. Sí, esto la verdad, Lisa, por más que pongamos video, pongamos, no los pongan, los pongan cortados, los dados están tirados y ya la suerte de Héctor Parra no va a cambiar. Van a darle más años el 15 de marzo, más años le van a dar y es irreversible. Lamentablemente. Ahora estamos tratando de localizar de nuevo a Daniela. Chabeli, pregúntale a Daniela así de fácil si ese álbum de fotografías lo preparó Alexa para su papá, lo hizo Alexa para su papá, porque como en el video se ve que ella se lo da, o es un álbum que ella preparó para su papá. Y si fuese así, por lo tanto, no se lo estaba diciendo a Alexa, se lo estaba diciendo a ella, esa parte de que tú me enseñaste a andar sin ropa. Es importantísimo porque eso es lo que más saltó en todo este video, es esa parte y lo de las pompis. ¿Cuál es el mensaje de estas son mis tompis, como le decía Parra a las pompis? Y bueno, mientras tanto, en otra noticia, en lo que tenemos ubicación, no se vaya, comadres, porque tenemos una prueba en papel, comadres, de una falsificación de Pancho Ugalde en un documento oficial mexicano. Dale. Usted se va. No, todavía no, porque primero quiero que presentes lo de Sacha Sokol hoy en el Día de la Mujer. Bueno, es la Z2, mi amor, aquí. Por aquí. Señores, hoy es 8M, ese día, ¿de después de muchos años, ese día justamente el 8M lo utilizó Sacha para denunciar a Luis de Llanos, su agresor y molestador, y hoy lo recuerda de esta forma. Hoy, hace 2 años, denuncié el abuso que sufrí, sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado desde ese tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma que entiendo lo que viví.
Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal. Y mi agresor ha sido condenado ya por 2 tribunales diferentes. También he cambiado el marco legal. El 18 de octubre pasado se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. Significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel. Está circulando un video donde Luis de Llano promueve una propuesta de ley que busca condiciones equitativas al juzgar casos de abuso. Pero ¿cómo puede hablar de equidad alguien que entabló una relación con una menor de edad que trabajaba para él, a quien le llevaba 25 años? En las entrevistas donde me nombra, Luis no acepta explícitamente la edad que yo tenía. Y eso sucedió cuando yo acababa de cumplir 16 años. Promover una ley contra la difamación con la imagen de Luis de Llano es por demás absurdo, ya que fueron sus propias declaraciones las que me llevaron a denunciar y posteriormente a demandarlo. Yo no lo ataqué, yo busco que ofrezca una disculpa por haberme atacado él a mí. Nada de lo que he dicho ha sido una injuria. Luis de Llano intenta hacerse pasar por víctima de las consecuencias de sus propios actos. He padecido su forma de actuar desde los 14. La diferencia es que ya no me paraliza. Ahora, eso mismo me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo operar y al hacerlo me liberé. Este 8 de marzo me solidarizo con otras víctimas. Bueno, señoras y señores. Es importante el día de hoy, como ustedes están viendo, para las mujeres, hoy precisamente en el Día de la Mujer, Sacha levanta la voz. Por eso es importante, comadres, cuando nosotros les decimos que cuando los famosos hablan de esto, logran hasta cambiar leyes. Por eso es que nosotros en este programa nos lo tomamos muy en serio y le damos enfoque. Lo mismo sucede ahora que va a ser denunciado Sergio Andrade. La primera noticia que les llevamos ante las autoridades internacionales y en México, mi querido Javier, son cosas muy, muy importantes que pueden hacer cambiar el rumbo de las leyes, no solamente de México, de diferentes lugares de Latinoamérica. Miren, les vamos a contar algo. Univisión y los sponsors que ponen plata en Univisión no quisieron la serie de Gloria Trevi, que está en VIX y en Televisa, no la quisieron en Estados Unidos. Para los gringos, Gloria Trevi todavía tiene mucho que demostrar hasta que eso no se cierre. Fíjense que las agencias de publicidad de sponsor de Estados Unidos, Miami, no aceptaron que la serie de Gloria Trevi sea pasada en Univision. ¿Saben por qué? Porque todavía para los gringos, Gloria Trevi es un question mark. Tiene que estar preso Sergio Andrade. No podemos parar, mujeres, hasta que Sergio Andrade vaya a la cárcel de vuelta, lo traigan de España y lo encierren en una cárcel de las más horribles de México. Hasta que eso no pase, la mujer mexicana no va a estar sana. Tiene que pasar y Televisa y Azteca tienen que ayudar como comunicadores sociales. Tienen que ayudar a que Sergio Andrade esté preso. Como Puerto Rico tiene que poner preso a Edgardo Díaz. No podemos seguir generando monstruos los países y no hacerse cargo. Claro, porque con estos personajes públicos, comadre, estamos nosotros defendiendo a nuestros menores, defendiendo a las mujeres, dejando precedentes. Y está tan claro como las leyes que Sacha, ahora que... Ojo, fíjate lo importante del caso de la Sokol. No solamente fue algo supermediático, todo el mundo sabíamos de ese romance cuando estaba todo súper normalizado. Nadie metió la mano para defender a esa niña de 14 años. Y todo esto que está sucediendo y con el marido poderoso que ella tiene, ahora sí se pudo defender. Y lo que me encantó del mensaje que puso y convoca a las víctimas, que al ella haber dejado pasar a lo mejor 30 años y que este señor la sigue cocoreando, es una manera
al hacerse justicia y hablarlo públicamente, de liberarse. Por eso Chisme No Like siempre, siempre va a estar apoyando y escuchando a las víctimas. Que si son culpables o no, eso lo deciden las autoridades. Y sí, nos preocupa muchísimo porque en muchos casos hemos visto también, Javier, lo que hacen las autoridades. Por ejemplo, con este depredador de Netflix, el ¿cómo se llama el señor este? Que hasta a Sarah Nichols la habría ultrajado y a Vanessa también hasta la habría besado en la boca. ¿El caso cómo se llama el señor este? ¿Cuál? ¿Verumen? No, pon atención, estás ahí recibiendo... No, porque estoy recibiendo... No, el de... ¿Me lo puedes buscar, por favor, Sara Nichols y Vanessa Bauche? Este señor... A ver, Javier, ¿qué estás recibiendo? No. ¿Por qué estás tan desconcentrado? No, porque me acaban de... estamos comunicándonos con Daniela Parra... Pascasio, actor, sí. Bueno, Pascasio, otro que está... no sé si está libre todavía... quiero aclarar, lo que yo dije... Está libre todavía. Está libre, por eso. Lo que yo dije está correcto. Quien le da el álbum a Héctor Parra es Daniela Parra, como yo lo dije. Pero el álbum es de Alexa Parra. Quiero aclararlo porque quiero ser muy claro en esto. La producción no me había dicho bien las cosas, pero yo vi que es Daniela, pero el álbum es de Alexa. Se lo da Daniela en nombre de su hermana. Entonces, ese es otro de los puntos controversiales, para que usted sepa toda la verdad. Bueno, pero bueno, música de tiburón, comadres, porque para esto terminar continúa. Con todo. Y vamos a presentarles en exclusiva una credencial del INE, que como todos los mexicanos sabemos, es un documento muy importante, sobre todo ahora que vienen las elecciones, que no se puede manipular, cambiar. Porque estarías yendo contra la ley. Y en este documento está el hermano de Ana Bárbara. Adelante, pero con otro nombre. Nah, me estás jodiendo. Ahí está más que claro. Tapamos la dirección porque no sabemos si en esa dirección vive alguien. Miren, el logo lo pusieron precisamente donde viene el nombre, pero ahí se puede alcanzar. A ver, vuélvelo a pedir con el logo que lo muevan para otro lado, por favor. Dice ahí... Si usted puede alcanzar a verlo, si está en su teléfono, agrandarlo, dice Estrada Rodríguez Carlos, cuando sabemos que se llama Francisco Ugalde Mota. Esto es gravísimo, es de un nivel de, si esto es verdad, es una delincuencia. Esto... Para que también se lo pregunten al señor cuando salgan las cámaras a buscar protagonismo y aplausos en nombre de su hermana. Mil veces dijo que Fruta Prohibida es de Ana Bárbara. ¿Qué decías, Carlito? Es importante, ¿eh? Esto es un delito federal en México, es lo que nos dice Carlito. Esto es terrible. Francisco Ugalde no puede entrar a Estados Unidos, falsifica documentos. Delito federal en México. Y lo que les habíamos pasado el día de ayer fue esa el caso que él tuvo en Chicago, Illinois, con una mujer que, por cierto, es pública, donde habría ejercido violencia y la habría amenazado, que también es una causa, comadres, para que una le visa de turista no se te vuelva a otorgar, y mucho menos una visa de trabajo. Queda tu récord para toda la vida. Y señoras y señores, otro de los payasines que está haciendo tour de medios. Les agradecemos a estos chicos que hablen, pero tenemos a Ninel Conde y a Niurka y a muchas mujeres folclóricas para que nos diviertan. No necesitamos busca aplausos. El hijo del Pirru, Emilio Levy, ya su abuela, que en paz descanse la pobre señora, ya había anunciado la clase de payasín que era. Y que vendía las entrevistas, lo dijo su abuela Talina Fernández. No, y que le gustaban las bambalinas, ok, le gustaba el teatro, le gustaba el aplauso. Ok, ya estás en el spotlight, pero para cobrar hay que ser una estrella de verdad. No podés cobrar por ser...
el hijastro de Ana Bárbara y hablar lo que se te dé gana de hablar, que un día decís una cosa y después decís otra. Un día te gusta estar con el Pirro, otro día te gusta estar con Ana Bárbara. ¿De qué lado estás, Emilio Levi? No está claro. José Emilio le gustan mucho las bambalinas y se vende por dinero. Ya lo había dicho su propia abuela, la gran Talina Fernández, que su nieto José Emilio, por dinero era capaz de decir cualquier cosa. Ya había cobrado por hablar de su hermana María, de la herencia, de sus problemas familiares y de Ana Bárbara. Cuando surgió el escándalo que él mismo desató, Chismen Online intentó hablar con él, pero sin dinero no hay entrevistas. Hola. Hola José, soy Ale de Chisme No Like. Estoy hablándote de parte de Mayra. Ella ahora está de viaje, quería saber en qué quedaron al final. ¿Sí nos puedes dar entrevista mañana? ¡Hola! Hola, me están diciendo acá que te ofrecían $150, pero ya no sé en qué quedaste con Mayra. Quedamos en $250. Ok, dame un momento, porfa. Sí, estoy pendiente. Hola, buen día. Solo para saber si voy a tener la entrevista o no. Hola. Es que como ya era tarde ayer, no me respondieron ya en la ofi. Ahora mismo veo eso. Vale, ¿a qué hora crees tener una respuesta? Y si es positiva, ¿cuándo sería la entrevista? Ya estoy preguntando, sería hoy o mañana 11 a.m. Ahora que me contesten, te aviso de inmediato. Ok, va, gracias. ¿Hola? ¿No te han dicho nada? Me avisan que vamos para mañana, ¿tienes problema? No hay problema, solo necesito que me confirmes para organizar mi día. Te escribo a las 3 que termine el programa y te confirmo, ¿va? Ok, vale. 2 días después, nos buscó para bajarnos la oferta. Hola, si quieren, hacemos la entrevista por los $150. Ahora, ya se la sabe. Según dice, ya no cobra. Pero como no hay dinero de por medio, no nos quiere dar entrevista. Hola, Emilio. Hola. ¿Te puedo llamar? ¿Me regalas una entrevista? Ahorita no puedo. Al rato o mañana. Tu papá salió a defenderte de Ángel y dijo que tienes pruebas de que los castigaba. Mañana puede ser. ¿A qué hora puedes? Hola, hoy no puedo. Se me complica bastante, pero pronto podré. Gracias. Hola, otra vez yo. ¿Cuánto estás cobrando por las entrevistas? Quiero entrevistarte. No estoy cobrando. Ah, súper. ¿Cuándo me das entrevista? No sé la verdad. Le estás dando entrevista a todos. ¡Ay, querido, ¿Qué querido! ¡Qué bole, comadre! ¿Cómo le dan nosotros pantalla a criminales? Bueno, porque si es un delincuente, perdón, si falsifica, y al otro que es un buscaplauso que nos pide dinero. No vamos a pagarte un solo peso, querido, para que hables ni bien ni mal de nadie. No lo hacemos. ¿Y sabes qué les faltó ahí poner la parte? Cuando nos estaba queriendo cobrar esos papeles, también se los vamos a presentar la próxima semana. Cuando, acuérdate, Mayrita, lo que te escribió a ti, que cuando nos estaba cobrando ese dinero, yo le dije, sí, pero ven a hablar la verdad, porque nos dimos cuenta que estaba diciendo cosas de Ana Bárbara, y él lo que nos contesta. Esa parte faltó, así que se las vamos a traer la próxima semana. Comadres hermosas y primorosas, hoy que es un día tan especial, que es el Día de la Mujer, quiero hablarles, comadritas, y esto se los voy a poner en mi... Puedes acercar aquí a la mano. Les voy a poner en mi Instagram, Elisa Beristain, el delineador que traigo, porque estoy súper feliz, comadres. Fíjate este delineador. Te hace 3 tipos de rayitas, una delgadita, una mediana y una gruesa. Pero sepan ustedes, comadres, que te puedes meter a la alberca, puedes lavarte las manos. A mí me ha durado hasta 3 días. Yo le quiero demostrar lo que funciona. Bueno, esto está bueno porque se ve calidad ahí. Sí, pero si tú te lo quieres quitar, comadre, sí tendrías que utilizar un producto que remueva, especial para remover maquillaje, porque con agua y con jabón no sale, así que le quiero dar la bienvenida a Rubí. ¡Feliz día, Rubí! ¡Hola! Muchas gracias, comadrita, qué guapa te ves. Gracias. Tú también, guapérrima. Hoy me esperé porque es el Día de la Mujer. Te ves muy guapa. A ver, ¡vuelta! ¡Vuelta! ¡Qué lindos colores! ¡Qué pelazo, mi amor! Hoy traemos pelo largo, hoy andamos empoderadas. ¿Por qué? Porque hoy traemos un delineador, comadre,
súper bello, súper hermoso, es waterproof, esa prueba de agua. Eso significa que si se meten a nadar, no se los van a quitar. Luego nos dicen, las voy a llevar a nadar porque traen mucho maquillaje. Llévenos, que este delineador no se les va a quitar, les va a durar 24 horas. Y si ustedes gustan removerlo, lo pueden usar con algo que tenga aceite para que no remueva el delineador y no se les va a ir a ningún lado. A mis comadritas... Ah, te estaba diciendo que nosotros nos tardamos mucho en sacar esta línea, mi querido Javier. Bueno, Javier siempre me decía, ¿para cuándo lo de maquillaje? Porque quería yo que fueran productos que yo utilizo de calidad. Ustedes siempre ven que yo me pinto, si has visto la rayita. Sí. Me encanta, mis queridas comadres, que lo han estado ordenando. ¿Tienes por ahí saluditos, mi querida comadrita? Espera, claro que sí, comadrita hermosa. Tenemos a la señora Sagrario Mirales de Escondido, California. Dice que los ama, que los ve y que no se pierden y que son el mejor show del mundo. Gracias, y, comadre. Comadrita hermosa, ella ya creo es su segundo kit. Encargó un kit y aparte encargó una paleta tuya. Oh, una para el regalo y una para ella. Gracias, y también tenemos que lo a Mercedes Cortinas de San José, California. A Mireya Rodríguez, a de Houston, Texas. ¡Beso! ¡Ay, Houston, que nos ven mucho! Houston, Miami, New York. Siempre tenemos llamadas de ahí que dicen que los aman. ¡Ya, te lo voy a quitar! Comadritas hermosas, sábado y domingo vamos a estar agarrando llamadas. Ustedes márquenos que nosotros les vamos a contestar. Si están en Estados Unidos, márquenos al 562-248-6685. Y si estamos en México, al 712-159-6071 y Ofi les va a estar ayudando. Todavía tenemos la promoción, mi comadre hermosa, que si compras tu kit, te llevas la paleta totalmente gratis, que es de 16 colores. ¡Ay, pero qué bárbaro! Mis padre, comadres sí. Bellas, si están comprando nada más la paleta, les vamos a estar regalando a un labial. El kit se va a agotar, no se queden sin él, márquenos, porque hoy yo también voy a estar contestando llamadas. Y un beso a todas nuestras comadritas hermosas que nos llaman para felicitarnos. ¡Beso a todas! Oye, gracias Rubí, que tengas un lindo día, a todas las chicas de ahí del salón, también a todas las fábricas, para que tengan un lindo día de la mujer, ¿eh? Besos, comadre preciosa. Les mando un beso. Beso, beso. Oye, tenemos una noticia de última hora, Lisa. Breaking news, por eso estaba distraído. Exactamente, comadres. Discúlpenos, comadritas, cuando nos vean en el teléfono, como ustedes saben. ¿Quién la foto, Lucero? Nosotros somos los productores del programa. Y en ocasiones estamos aquí y dándoles información fresca. No nos lo tomen a mal. Digo, yo te dije, ya, cuelga. No, porque acaba de pasar algo. ¿Qué pasó? Mientras estaba Lisa y yo estábamos viendo la última nota, Tanguito se dio vuelta. Ay. Tanguito. Yo pensé que era algo de verdad. Bueno, fíjense, le estaba mandando. Para mí la noticia la más importante. ¡Le bajó el huevito! ¡Le bajó el huevito! ¡Ay, Dios! Tiene los dos huevos, señores. Se salvó de la operación. Se salvó de la operación. Digo, se salvó de que le bajen el huevo. ¿Y quién te dio la información que ya le había bajado? Porque bajó hoy. Ayer no lo tenía, así que... Tiene dos huevos, mi perro, igual que yo. Mi amor, sos un huevón. Se parece a su papá. Le acaba de bajar el huevo. Oye... Pero de cualquier manera lo vas a operar. Claro, pero ya es una operación menos y menos dolorosa. Y también menos dinero para ti. No. Ay, comadres, ¿cómo son abusivos? Fíjense, a mí ya me... Te cobran todo. ¿A dónde lo llevas? ¿Hasta Long Beach o ese es tu dentista? No, a este lo voy a llevar a Bakersfield. Bakersfield. Oigan, comadres, a mí hace cuenta que cada rato le da infección cada vez que bañamos a Quesadilla y eso que lo hacemos con muchísimo cuidado de que no le entre agua. Y cada vez que voy al veterinario y ya me la tienen ahí, $650, imagínense, y siempre es lo mismo, y siempre es que le vamos a hacer no sé qué, oye, está carísimo, aquí en verdad que se hace un dineral con los animalitos, están cañones, por eso... Pero antes nuestros abuelos tenían perros en el rancho y vivían 20 años. Sí, a ver, ¿sabes qué? Si nos pueden ayudar, comadritas, nos pueden mandar exactamente direcciones, escriban ahí la dirección en el chat de los... En este caso, tiene que ser en el sur de California, en Los Ángeles, de veterinarios, porque como son abusivos, la verdad, cobran un montón. Suerte en los Oscars, señores. El lunes tenemos cobertura, que hay una película que es de los que desaparecieron en la nieve.
La Sociedad de la Nieve, que murieron muchos chicos y se comieron entre ellos, pobres. En la nieve... Los, ¿cómo de los Alpes? La cordillera chilena. Supervivientes de los Alpes está nominada. Es de producción española, con actores uruguayos, y se hizo en Chile. Así que le deseamos suerte a todos los latinos que están en los Oscars. Dale, modela. Hoy te dejo, como sos mujer, te dejo tú. Ay, gracias. Hoy traigo un vestido de Belo, California, con una linda gabardina que la tengo desde hace 150 años. No, no me cortes con nadie, es que ya te quiero decir, pero no. ¡Arriba los hombres! No, también las mujeres. Mi suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete.